No tengo la menor duda de que estamos en un tiempo de sembrar. No tengo la menor duda acerca de eso. Es un tiempo de sembrar. La palabra dice en un salmo: llevará llorando el que lleva la preciosa semilla. Volverá con regocijo, dice, recogiendo en sus gavillas lo que cosechó. Pero se va sembrando con lágrimas. Se siembra con lágrimas. Y es un tiempo de muchas lágrimas a nivel mundial. Por si no se dio cuenta, tiene que abrir quizás Twitter, no mucho tampoco, cosa de no abombarse con tantas malas noticias. Pero es así, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, de mucho miedo, de mucho pánico. ¡Se levantó la pandemia! Comenzó una guerra. Y no sé cuánto va a durar. Y la Biblia dice, y la gente me dice, che, pero hermano, la Biblia dice que rumores de guerra, guerras, pestes, no dice peste, dice pestes. Con esto del coronavirus se pudrió todo, ¿y ahora qué nos va a pasar? ¿Qué es lo que viene por delante? Más allá de todo, Dios nos está invitando a mirar su corazón, a mirar su rostro y comenzar a sembrar en medio del dolor, comenzar a sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Es un tiempo especial. Es un tiempo donde tenemos que redirigir la mirada al cielo. Miren, hermanos, el día de hoy hay tres pilares que quiero hablar, que quiero comentar acerca de lo que Dios me habló y me está hablando. Yo comencé con este mensaje y lo prediqué un viernes acerca de la preciosa semilla. Y Dios me habló mucho acerca de elegir mis batallas, de no enojarme por cualquier cosa, de no pelearme por cualquier cosa, de no perder mi tiempo con rencor, de no perder mi tiempo con amargura, de no perder mi tiempo con cosas vanas, tontas, que nos quitan vida. Dios me habló muy fuerte al corazón que es un tiempo de sembrar. Yo estoy cosechando hoy lo que sembré hace años. Esto que usted está viendo el día de hoy, por la gracia de Dios, yo predicando, esto no nació así nomás rápido. De hecho, el pastor resaltó que es fruto de muchos años donde los pastores estaban mirando ahí, ¿verdad? Estábamos siendo observados. Esto es producto de años. Y yo tomé una decisión cuando tenía 12 años. Hoy tengo 34. A los 12 tomé la decisión de seguir a Cristo. A los 12 tomé la decisión de... Y me equivoqué muchísimo, pero muchísimo. No se da una idea. Hoy no voy a hablar de mis equivocaciones. Pero me equivoqué muchísimo. Pero yo decidí en mi corazón, con la experiencia que tuve de padres separados, yo tomé la decisión en mi corazón de casarme con una mujer convertida, nacida de nuevo. Tomé esa decisión cuando tenía 12 años. Hoy estoy casado con una mujer nacida de nuevo. No puedo creer la mujer que tengo. Pero esa decisión la tomé, sembré una preciosa semilla cuando era un adolescente o quizás un preadolescente. Decidí servir a Dios a temprana edad. Me involucré en los caminos del Señor, me involucré en la iglesia. Decidí que Dios sea mi contentamiento. Por supuesto, Dios en su gracia me impulsó a eso. Yo no puedo estar acá por decisión propia. Él tuvo misericordia de mí. Pero todo es producto de la siembra y la cosecha. Y lo que estás viviendo hoy son cosas que sembraste en el pasado. Yo no sé qué estás viviendo. Quizás en un gran porcentaje de tu vida estás viviendo cosas buenas, pero ahí hay una espina clavada en tu zapato. Y muchos se enojan con Dios por esas cosas que viven. ¿Y por qué si yo te sirvo? ¿Y por qué si yo te obedezco? ¿Y por qué si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué si yo estoy metido en el ministerio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no te quejes. Vos sembraste eso. Y hoy estás viviendo lo que sembraste. ¿Qué estás sembrando el día de hoy? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando como soltera, como soltero? ¿Qué estás sembrando como esposo, como esposa? ¿Qué estás sembrando como hijo, como hija? Vas a cosechar. Vas a cosechar. Y yo estoy con esa palabra, me da vueltas. Dios, no sé cómo es con usted, con ustedes. A mí particularmente cuando Dios me habla en un pasaje a principios de año, siempre le pido, Señor, háblame en un pasaje. Ese pasaje puede durar meses.
y no salgo de ahí durante meses. Y Dios como que nutre ese pasaje y lo amplía y me trae y me muestra, wow, qué impresionante, y amplía el mensaje y es cada vez más completo, más íntegro y abarca todas las áreas de mi vida, increíblemente. Y Dios me habló acerca de sembrar, Dios me habló acerca de sembrar la buena semilla, de ser como Él. Yo prediqué eso un viernes, de ser como Cristo. Filipenses 2, 5 al 10, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mi sentir debe ser como el de Él, debo ser como Cristo, la gran semilla, la preciosa semilla, si es que las hay, es el Señor Jesús. Y yo quiero ser como Él. Ahora me agarró la inseguridad. Me agarró la inseguridad al darme cuenta que soy débil. ¿Cuántos acá son débiles? Me agarró la inseguridad porque cuando Dios te da una palabra uno se emociona, ¿verdad? Sí, Señor, y como el chavo, ¿no? Sas, y que yo esto, y que yo aquello, ¿verdad? Y de repente te acordás, mirás dentro tuyo y te acordás de todas las debilidades habidas y por haber. Y te agarra miedo, te agarra incertidumbre. Te agarra esa cosa de, pero Señor, yo soy débil, ¿será que vas a cumplir tu promesa de este año? ¿Será que yo voy a poder ser como vos, Señor? ¡Imposible! ¡Imposible! Si usted lee la historia de Cristo en los Evangelios, cuando vino Judas a entregarle, le abrazó, le dijo amigo, le dio un beso. Ahí ya automáticamente, no. Y vos estás con años de rencor hacia alguien que te traicionó, que te falló. Y bueno, sos Jesús, convengamos eso. Sos imperfecto, tenés fallas. Y quizás esa persona que te traicionó vio esas debilidades, digo, no sé. Pero el Señor tenía una sola debilidad. Por plaga legalmente le falló Judas. Satanás entró en su corazón. Ahora, ¿cómo ser como Jesús? Es imposible. Y mientras meditaba en la palabra y mientras leía la palabra, Dios me habló de tres cosas que yo tengo que afirmar en mí y tener como pilares en este año para mi vida, y yo quiero compartirle eso el día de hoy, en el nombre de Jesús. Número uno, soy una semilla. Número dos, soy hijo. Y número tres, fui perdonado. Va de vuelta. Número uno, soy semilla. En cada momento debo recordar eso. Sea un momento donde estoy en la cumbre del monte, vieron que en un año tenemos cumbres, tenemos picos altos donde estamos, pareciera ser, volando encima de las nubes, y tenemos pozos donde pareciera ser que estamos solos, pero Cristo está ahí con nosotros. En todo momento recordar que soy una semilla y tengo que sembrar. Número dos, recordar que soy hijo, porque eso te quita presión. Voy a decirlo otra vez, recordar que sos hijo, porque eso te quita presión. Si vos te ves como un ministro, como un siervo de Dios, va a ser mucha presión para vos. Recordá que sos hijo. Los que tienen hijos acá, los padres saben cómo tratamos a los hijos cuando fallan. Y a pesar de que desobedecen una y otra vez, y les avisamos y les dijimos, siguen comiendo en nuestra mesa. Les seguimos comprando el heladito. ¿Verdad, Fran? Cuando el nene dice, papi, quiero un heladito, se portó mal, pero... ¿Hijo único todavía? Todavía hijo único. Peor. Malcriado, ¿eh? Sembrado bien, ¿eh? Ahora, y número tres, fui perdonado. Cuando Dios me habla al corazón y me dice, fuiste perdonado, ya fue, ya pasó, yo ya te perdoné, tenés que tomar ese perdón, tenés que vivir ese perdón a pesar de todo. Ahora vamos al punto número uno. Dios quiere afirmar nuestra identidad. Estamos en tiempos de sembrar. Y yo no quiero sembrar algo, yo quiero sembrar a alguien. Y ese alguien soy yo. Ese alguien soy yo. Un misionero inglés sirvió a Dios en África con toda su familia. Se metió en lugares inhóspitos. Se metió en lugares que nadie querría meterse. A su hija la asesinaron, miembros de una tribu en África. Su esposa falleció de malaria y su hija menor también de malaria. Con más de 80 años, él regresa en barco a Londres. Y cuando regresó en el barco a Londres, con toda esa añoranza de su familia, se fue con familia, volvió solo. Un hombre que dedicó sus años para servir a Dios. Cuando llegó a ese lugar, estaba bajando del barco, lo empujan
y le dicen, bájese rápido porque el capitán está por bajar. Y cuando lo empujan, este hombre anciano se repone, se toma de un faro y observa que una alfombra roja se despliega por la escalera, trompetas comienzan a sonar y se baja el capitán y la gente comenzó a aplaudir. Todos se agolparon para aplaudir al capitán. Este hombre comenzó a llorar porque nadie lo estaba esperando. Nadie, ni siquiera los miembros de la iglesia local que lo habían enviado y que habían recibido cartas, lo esperaron. Y él comienza a llorar prendido del faro y dice, Dios, qué injusticia. Señor, mira, a este capitán lo recibieron con honores y yo estoy solo. Y Dios le habló al corazón y le dijo, yo no tengo una alfombra roja para vos, tengo calles de oro. Yo no tengo trompetas para vos, tengo una corona sobre tu cabeza. Y esa semana él se pone de acuerdo con miembros de la iglesia local que lo habían enviado años atrás, cuando era joven. Y predicó un mensaje un domingo de mañana, hablando acerca de las misiones, ahí en Londres. Para finalizar la reunión, la gente pasó a dar una ofrenda tan increíble que los pastores ahí lloraban. Y este hermano también se quebró y comenzó a llorar. Libras esterlinas ahí repartidas en diferentes canastas. Una cosa increíble. La iglesia estaba feliz, estaba contenta. Y este hombre no paraba de llorar. La iglesia se calmó y este hombre seguía llorando. ¿Qué está pasando? Se preguntaron los hermanos. Y este hombre logró tomar aliento. Toma el micrófono. Se acerca a una de las canastas que estaba frente a él. Agarra la canasta y la tira. Tira todo el dinero que había dentro. Pone la canasta y dijo, ustedes no entendieron. Señor, lloró. Ellos han dado mucho. Pero yo voy a darlo todo. Heme aquí, Señor, y se puso él dentro de la canasta. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Con las pocas fuerzas que tengo, te serviré. Este hombre entendió un nivel superior de entrega, un nivel mayor de rendición, que la iglesia, que en la iglesia debemos comprender. Dios no quiere lo mucho que vos puedas darle, Dios te quiere a vos. Dios me quiere a mí. Y todos decimos amén, amén, lo creemos, pero luchamos con eso. Luchamos con el egoísmo, luchamos con cosas dentro de nosotros. Pero nos conviene sembrarnos. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Encontramos al Señor rompiendo todos los esquemas, dando una palabra muy difícil de oír, diciendo lo siguiente. 24 al 26 del capítulo 12 de Juan. Dice, les digo la verdad, el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Atención ahí. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿Cuántos acá quieren recibir honra de parte de Dios? Amén. Tenés que morir entonces. No hay otra. Todos queremos recibir honra, coronas, pero hay una cosa que el Señor está diciendo acá. Si vos no sos sembrado en buena tierra, aclara el Señor, buena tierra, y morís, no vas a dar fruto. Tenés que morir, la semilla debe morir. Y da buenos frutos si es sembrada en buena tierra. Yo quiero decirte algo. No hay pérdida para aquellos que se siembran en el reino de los cielos. No hay, no existe. Tenés una ganancia brutal si decidís sembrarte en los propósitos de Dios. Si decidís hacer lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Señor, ¿quién eres? Y lo segundo, ¿qué quieres que yo haga?
Porque yo me quiero sembrar en tus propósitos, Señor. Todo el mundo vive en el quién eres, Señor. Todo el mundo levanta sus manos ahí. Ay, le adora al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Nos encanta disfrutar de quién es Dios. Pero no nos animamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Porque ahí se mete Dios con nuestro orgullo. Ahí se mete Dios con nuestros deseos. Ahí se mete Dios con nuestra voluntad imperfecta, vana. Ahí se mete Dios. Pone el dedo en la llaga. ¿Qué quieres que yo haga? Oh, quiero que mueras, quiero que seas como yo. Te conviene ser como yo. Miren, yo sé que el pastor Adolfo y los pastores y los consejeros de la iglesia reciben centenares, decenas de personas, para no exagerar, durante la semana, y todos tienen un problema. Todos tienen algo que los hostiga, algo que los angustia, algo que los tiene ahí por el piso. Y a mí me duele escuchar casos de divorcio. A mí me duele en el alma escuchar casos de infidelidad. Me duele en el alma. Pero todos esos casos no son de la noche a la mañana. Estas personas sembraron eso. Y por supuesto se le confronta. ¿Vos sembraste eso? No fue de la noche a la mañana. El adulterio comienza con un mensaje de texto. El adulterio comienza con un emoticón, un corazoncito en Instagram. Así comienza el adulterio. Y comenzaste a sembrar una maldita semilla. Una horrible semilla que va a dar su fruto si no cortas a tiempo. Va a dar su fruto. Cambia tu número, bloquea, cerra tu cuenta, pero sé fiel a tu esposa. El que tiene oídos para oír, oiga. Quizás alguien tenía que escuchar eso. Cerra tu cuenta, corre por tu vida. Huye de las pasiones, huye. Me duele en el alma darme cuenta de la magnitud de lo que es sembrar una semilla de maldición. Gente visitando psiquiatras, gente con problemas de depresión, gente con problemas de ansiedad. Terrible es, hermanos, terrible es el pecado, terrible es sembrar una semilla horrible del infierno, es terrible. Te conviene ser sembrado en el reino de los cielos, te conviene sembrarte en la tierra de Dios, te conviene, es buena tierra, te conviene. Pero somos testarudos, somos cabezas duras, coqueteamos con el pecado, jugamos con el pecado. Y nos pasa factura después. Yo siempre que escucho casos de infidelidad, casos de divorcio, digo: Señor Jesús, si a mí me pasa eso, lo que va a sufrir mi hija, lo que va a sufrir mi hijo, Dios mío. Porque yo sé lo que es sufrir la separación de los padres. Yo sé, en carne propia. Sé lo que duele. Y te voy a decir más. Eso es una semilla que crece, da su fruto, porque después de años, inclusive, siendo pastor, con 34 años, sigo escuchando cositas de parte de mis padres, ¿se entiende? Siguen habiendo riñas, siguen habiendo disensiones, desencuentros. Yo esperaba de él tal cosa y yo esperaba de ella tal cosa. Y a mí como hijo me sigue doliendo escuchar esas cosas, ver a mi mamá triste. No, no es que vos, no, no se divorciaron. No, pobres tus hijos, pobrecitos. Terribles. Demasiado dolor. Acá el Señor dice: en buena tierra. Sembrate en buena tierra. ¿Qué tierra estás pisando hoy? ¿Qué tierra estás pisando hoy? Sembrate en el reino. Deja de pelear. Deja de ser cabeza dura, hermano, por favor. Deja de pelear. Deja de pelear con Dios que quiere hacerte bien. Sé obediente, humillate. Obedece la palabra, cree. Y sembrate en buena tierra. Deja de pensar en vos. Pensá en los demás. Hablaba con un muchacho. Y él me decía: porque yo quiero que ella vuelva, yo quiero que ella vuelva conmigo, porque hicimos mal las cosas y a mí me duele. Y temblaba y lloraba.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Te vas a humillar y vas a orar como nunca antes en tu vida oraste. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Vas a orar y vas a pedirle a Dios que prospere tu alma. Y no vas a pedir por ella todavía. Vas a orar por vos, hermano. Por tu corazón vas a orar, independientemente de ella. ¿Sabes por qué? Porque ella quizás puede volver contigo, pero tu alma se va a perder en el infierno. Porque no naciste de nuevo, hermano. Los frutos en tu vida me hablan de que no naciste de nuevo, perdón. Pero hay que decirle la verdad. Comenzá a arrodillarte, a clamar a Dios, a ayunar. Yo voy a ayunar contigo si no podés. Yo me comprometo a orar contigo. Rodéate de gente que te va a bendecir. Hay gente que te quiere ver bien. Rodéate de ellos. Sembrá en buena tierra. Hoy estás sufriendo, hoy estás llorando, pero Dios puede cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en danza. Y te voy a decir más. Tenés que asumir las consecuencias, con o sin ella. Porque la consecuencia del pecado va a estar. Sembraste algo, vas a cosechar. Fuerte. El Señor resalta acá, en buena tierra. Buena tierra. Anote grande ahí si está anotando, buena tierra. El reino de los cielos. Necesitamos conocer al Señor. Duele mucho sembrar. Duele. Hay llanto mientras sembramos, cuesta. Los frutos no son para vos. Los frutos que vas a dar sembrándote en el reino de los cielos son para los que te rodean. Un árbol de manzana come de su fruto. Un árbol de naranja no come de su fruto. El árbol de naranja da naranja ¿para quién? Para los amantes de la naranja, como mi hijo. Y si nadie la quita, cae y se pudre. Pero el árbol tiene que desprenderse del fruto. Los frutos que vos das, esposa, los frutos que vos das es para tu marido. ¿Qué le estás dando de comer a tu marido? Esposo, los frutos que vos das son para tu esposa. Esposo, ¿qué le estás dando de comer a tu esposa? Porque eso va a hablar de la tierra en que estás sembrando tu vida. Dios encuentra gozo y placer al vernos fructificar. Te conviene morir y ser como Jesús, para que tu familia conozca al verdadero Dios y se refugia en el gran árbol en que te convertiste al sembrarte en el reino de los cielos. Hay un salmo que dice, creo que es el Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores hay para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Lo que le conté recién. Los casos que le conté recién. Hay muchos dolores para el impío, para el que no cree, para el que no camina en la voluntad de Dios. Hay muchos dolores. Muchos saben de lo que hablo, saben lo que es el dolor del pecado. Ya probaste el dolor del pecado. Ahora probá el olor y el gusto de la santidad. El sabor de la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren dolores? Nadie diga amén. ¿Cuántos quieren gozo, misericordia? Amén. Entonces, sembrate. Recuerda este año, hermano amado, hermano amada. Recuerda este año. En cada situación que te toque vivir, recuerda, soy una semilla que voy a sembrar. Van a haber muchas circunstancias en las cuales sembrarte en la tierra del rencor. No te siembres ahí. Van a haber situaciones en las cuales sembrarte en la tierra, no sé, de la disensión, del chisme. No te siembres ahí. No te siembres ahí. Sembrarte en la tierra de la soberbia, del orgullo. No te siembres ahí. No te siembres ahí. En cada situación, recuerda, soy
una semilla. Soy hijo. Algunos pródigos, pero al fin hijos. El hijo pródigo es hijo. Está perdido, pero es hijo. Ahora, eso es para agregarle un poquito de misericordia, ¿verdad? Al que se siente perdido. En el Salmo 139 encontramos, si quiere puede anotar, encontramos a Dios diciendo: yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te hice. El salmista habla acerca de Dios y dice: me entretejiste ahí, cada detalle no se escapó de tu mano. Todas las cosas que voy a vivir están escritas en tu libro. Nada se escapa de tu mano. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. El libro de Jeremías dice: con amor eterno te he amado. ¿Qué es eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ya te amó, te escogió. Alguien tiene que alegrarse. Te eligió para que seas su hija, su hijo. Con amor eterno te escogió. Es decir, Dios no esperó a que vos hagas la oración de entrega para escogerte. ¿Me estoy explicando? Dios no esperó que vos nazcas para decir: hija de mil nació. Uy, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo se va a llamar? No. Lo tenía todo claro. En mi caso, mamá ya estaba sin papá. Ahí mi esposa se ríe porque siempre lo cuento. Mamá ya estaba sin papá. Y se ve que en una cita de despedida, ¿verdad? Tuvieron un encuentro ahí, fogoso, amoroso, ¿verdad? Estaban en idas y vueltas y ellos no sabían, pero yo le gané la carrera a millones y millones y millones de millones de espermatozoides y me metí en el óvulo de mamá, ¿verdad? Como dicen por ahí, soy un campeón desde el vientre de mamá, ¿verdad? Porque le gané la carrera un montón. ¿Usted no sabía eso? Muchos me están mirando acá el muchacho. Sí, le ganaste la carrera, sos un campeón. Sos un campeón desde el vientre de mamá. Y Dios sabía, yo me imagino cuando yo estaba yendo ahí al óvulo de mamá, Dios me miraba ahí y decía: vamos, vamos, todos los ángeles ahí, ¿verdad? Agolpados viendo: este es mi hijo, mirá, está por entrar al óvulo. No, él va a ganar, che, pero está tercero. No, pero él va a ganar, mirá qué lindo. Ya papá se había ido un mes y medio de casa y mamá por fin estaba buscando a Dios. Perdón, ¿qué iba a decir? Los pastores le dijeron: no te cases con él. De novia 5 veces, le llamó Cornelia, ¿verdad? Pero como ella tenía carencia de papá, porque su papá falleció a los 8 años de ella, y se crió sin una figura paterna, entonces era muy fácil que un hombre con flores y con una buena parla le convenza. Ella 5 veces, bueno, 6 en total, le perdonó. Si te lo hace de novia, de novio, de casado también. 1 año y medio duró su matrimonio. Se fue de casa, papá. Mamá estaba en depresión, orando a Dios, ayunando. Y Dios le habla en un pasaje y le dice: te nacerá un hijo y llamará su nombre Salomón, porque él me edificará casa y yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Él será llamado varón de paz. Ella se baja y le comenta a mi abuela, que ya falleció el año pasado. Mi abuela, una mujer de oración, intercesora. Y cuando le dice: mamá, mira lo que Dios me habló acerca de su paz. Él me va a dar mucha paz. Le dice: no, mi hija, le dice. Dios te va a dar un hijo, le dijo. Pero mamá, imposible, mamá. Anda a hacerte una ecografía, le dice. Pero si hace un mes y medio que Cacho se fue, me dejó. Anda a hacerte una ecografía. Y se fue a hacer la ecografía. Y yo le saludé así, ¿verdad? Mi segundo nombre es Salomón. Yo me llamo Eric Salomón. Estábamos poniéndonos de acuerdo con mi esposa estos días para ponerle nombre a mi hija que viene en camino. ¿Quién le pone el nombre a la nena? Papá y mamá, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O en tu caso no? Qué irresponsable. No, me dice Fran. Bueno, sos raro. Se supone que papi y mami se ponen de acuerdo con los nombres, ¿verdad? Como es la última, amén. Como es la última, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo dije: bueno, vamos a escoger un buen nombre y nos decidimos ya. Yo ya, por lo menos, yo tengo el nombre en mi cabeza y ya se lo compartí, estamos de acuerdo. Amén, ¿verdad? Papá no estuvo para ponerme nombre.
Mamá no sabía que yo estaba ahí. Pero el que me fue formando, ya le pegó un aviso sin que ella sepa y le dijo: hey, va a tener un nenito. Cuando todavía no había 4D, 5D, nada, ¿eh? Mamá sabía que un varoncito venía en camino. Pero eso pasó con todos. En mi caso fue medio raro y literal, ¿verdad? Pero en tu caso también. Dios te formó, Dios te escogió. No estás acá por casualidad. Él te escogió, Él te abrazó, Él te puso nombre. La sangre del Hijo está sobre vos. Fuiste escogida, fuiste escogido, fuiste adoptado, sos hijo. En cada situación de este año tenés que recordar eso. Soy hijo a pesar de todo. Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aleluya. Romanos capítulo 8 es un precioso pasaje. Quiero mencionarlo y pasar al siguiente punto. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Aleluya. ¿Cómo le llamamos? Abba, Padre. ¿Sabe qué significa Abba, Padre? Papito. De una forma tierna, papito querido. Cuando viene Dana a pedirme para comprarle un helado, ella sabe cómo entrarme. Ella no viene a decirme: Padre, Padre terrenal, Padre celestial, Padre terrenal, estoy aquí en tu presencia para pedirte algo, si es que os puedo molestar, ¿verdad? No, no, mi hija viene: papi. Y me hace así una voz, ¿verdad? De no sé, que copia de los dibujitos seguro, ¿verdad? Papi. Y se pone así con su cachete rojo. Yo me derrito, hermano. O mi hijo cuando viene y me dice con su: papi, ¿podemos comer algo helico? ¿Verdad? Me destroza. Por más que estoy enojado porque se portó mal y quiero criarle bien porque la madre les malcría nomás y yo quiero hacer bien las cosas en casa, ¿verdad? Me conmueve cuando mi hijo me pide algo. Acá el apóstol Pablo está diciendo: hey, hey, recibieron un espíritu de adopción por el cual pueden clamar. Y no sean toscos, es como que está diciendo esto, ¿no? Hey, hey, y ahora estoy escribiendo esto de parte del Padre que me lo está revelando. No sean toscos al dirigirse con su Padre. No sean lejanos. No sean formales, si es que se puede decir de esa manera. Sean tiernos, porque su Padre es tierno. Tengan cercanía con Él. Díganle: Abba, Padre, papito, mi papi. ¿Hace cuánto que no eras así? ¿Hace cuánto que no te sentís hijo? En cada circunstancia de este año recuerda: eres hijo, hijo, hijo. Quiero cerrar este punto con dos ejemplos. Número uno, había un muchacho muy problemático que había ido a una casa que lo había adoptado. Este muchacho había ido a esa casa, duró unos 3 meses, se cansaron de él y le dijeron cordialmente que se vaya. Este muchacho fue derivado a otra casa, le estaban buscando familia. Y en esa casa duró unos 4 meses y le dijeron cordialmente que se vaya. Era muy problemático, era muy difícil. De repente se fue a una casa de personas con un gran corazón, con mucha gracia y misericordia, que conocían la palabra. Y este muchacho ya había tomado por costumbre no desarmar sus valijas, porque en cualquier momento me dicen que me vaya. En cualquier momento me van a decir: hey, 4 meses ya, fuera. Y habían pasado unos 8 meses. Lo habían llamado para que baje a almorzar. Él estaba escuchando música en su habitación. Y el padre de la familia se va hasta la habitación, golpea la puerta, el muchacho no respondía, golpea la puerta, el muchacho no respondía. De repente el padre abre la puerta y encuentra las valijas armadas. Y este muchacho lo mira así y le dice:
Sí, papá, ¿qué pasó? Le dice. No, yo te pregunto a vos, hijo, ¿qué pasó? ¿Te vas? ¿Te vas de viaje? No nos dijiste nada. ¿Pasó algo? ¿Te vas a alguna parte? ¿Las valijas armadas? Y le dice, no, papá, no voy a ninguna parte. ¿Y qué hacen tus valijas armadas entonces? No, es que yo ya me acostumbré a tener las valijas armadas. Y el padre entendió el corazón del muchacho y le dice, hijo, desarma tus valijas porque nadie va a echarte de esta casa. Esta es tu habitación. Desarma las valijas y pon tu ropa en el placar. Te adoptamos como hijo. No te vamos a rechazar. ¿Se entiende el mensaje? Hay mucha gente con sus valijas armadas en la casa de Dios. Y esta noche el Señor te dice, desempaca, desarma las maletas, siéntete hijo, porque eres hijo. Una vez escuché el testimonio de una persona que contó que tiene dos hermanas que son adoptivas. Y él, un día en su adolescencia, le pregunta a su papá, papá, ¿a quién vos le amás más? ¿A nosotros los biológicos? ¿O a aquellos a quien adoptaste? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Qué respondemos todos los padres? A todos les amo por igual, ¿verdad? Y ahí nos lavamos las manos, ¿cierto? Pero este hombre lleno de sabiduría, un hombre de Dios, responde algo súper profundo y dice, hijo, yo no los escogí a ustedes, ustedes vinieron. Yo no los elegí en una revista, en un catálogo. Ustedes vinieron, los amo, son sangre de mi sangre, carne de mi carne, hueso de mi hueso, les amo con todo mi ser. Me siento orgulloso cuando dicen qué parecido que es a vos, tu hijo. Pero ¿sabes qué, hijo? Hay una diferencia. Siento un amor especial hacia tus hermanas porque yo decidí ser su papá. Nadie me puso un revólver en la cabeza para que yo me decida a afrontar todos sus problemas, para que yo me decida a afrontar su vida. Sabiendo de dónde venían, yo decidí ser su papá. Recibimos el espíritu de adopción. ¿Vos te pensás que Dios no sabe con quién se metió? Ese es el amor especial que el Padre siente hacia vos y hacia mí. Sabe de dónde saliste. ¿Por qué te va a soltar ahora que ya te escogió? ¿Por qué no te va a levantar si te sentís caída, caído? Y termino con esto. Fuimos perdonados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su fidelidad no tiene que ver con tu conducta. Su justicia no tiene que ver con tus obras. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Gente que está escuchando el mensaje en redes, por internet, gente que está acá escuchando este mensaje, tenés que hacer una cosa ahora. Si sentís un peso del pecado sobre vos, hace una cosa ahora. Sé obediente a la Biblia. Confesá tu pecado al Señor. Ahora, en este instante, confesale tu pecado. Reconocé tu pecado. No busques excusa, no busques culpable. Reconocé tu pecado. Vas a ver como un bálsamo de gracia viene sobre vos al instante. Recibilo por gracia. El libro de Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, anoten. Todos conocemos el 16, ¿verdad? Todos conocemos de memoria el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Famoso el 16. Pero nadie conoce el 17, el 18. El 19, el 20 y menos el 21. Y quiero resumirlo así. Usted puede leer el pasaje en su casa. Da exactamente la diferencia entre una persona que vive en oscuridad y ama la oscuridad y una persona que se alejó de la luz, que está en oscuridad pero pertenece a la luz. En el versículo 21 dice, está dando esa diferencia y resalta esto en el 21, dice, pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece a Dios en lo que hace.
Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Personas que conocen a Cristo, pero que tienen debilidades, que tienen pecados, que tienen fallas, y que en diferentes situaciones y temporadas del año se van hacia la oscuridad, se alejan de la luz. Pero ellos conocen la luz, disfrutaron de la luz, conocen lo que es vivir en santidad, conocen la palabra, saben qué es lo mejor, pero algo ocurre y somos así y nos pasa y nos va a pasar en este año. Nos alejamos por alguna curiosa razón, nos alejamos de la luz. Y acá la Biblia dice: el que practica la verdad, el que está habituado a la santidad, el que está habituado a estar cerca de Dios, el que está acostumbrado a la palabra de Dios, esta persona lo que hace, a diferencia de los demás que se quedan en oscuridad, esta persona se acerca a la luz, se expone ante la luz. Este soy yo, Señor, límpiame. La condenación vino porque los que estaban en tinieblas no quisieron la luz. Pero los que amamos la luz, ¿cuántos aman la luz acá? ¿Qué hacemos? En medio de nuestra oscuridad, en medio de momentos difíciles, en medio de nuestro pecado, recuerda esto este año. Me voy a acercar a la luz. Yo pertenezco a la luz. Yo no pertenezco a la oscuridad. Yo fui perdonado. Yo voy a confesar mi pecado y Él me va a perdonar. Cuando Pedro había fallado, el Señor no fue a pedirle un reporte de lo que pasó. Y eso a mí me confronta, me emociona. Porque le dijo: Simón, ¿me amas? No le dijo: Simón, vamos a hablar un ratito de lo que pasó. No había tiempo para eso. Había tiempo para cosas importantes. Porque ya te perdoné, Simón, en la cruz del Calvario. Ya liberé perdón sobre vos. Así que ahora vamos a lo importante. Yo quiero saber una cosa nomás. ¿Me amas, Simón? Todos comenzamos a dar automáticamente explicaciones de lo que pasó. Pero Dios esta noche quiere escuchar de tu boca si le amas o no le amas. Ella te perdonó. Quiere ir a lo importante. Quiere que crezcas en tu relación con Él. Quiere que sepas que su gracia te acompaña y no te suelta. Tres cosas este año tienes que recordar. Número uno, soy semilla. Número dos, soy hijo. Y número tres, fui perdonado. Cierra tus ojos ahí un momento. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y lleva esta palabra a tu casa. Dios me habló al corazón de manera muy personal y me dijo: Eric, por cada vez que me falles, vas a decir un te amo. Por cada vez que me niegues, vas a decir un te amo. Tres veces había negado Simón. Tres veces Jesús le preguntó si le amaba. Por cada vez que le negó, Jesús hizo que salga de su boca un te amo. Disfrutá en este momento antes de irte, hermano, hermana, amada, amado. Disfrutá de esa gracia, de ese descanso, de ese perdón que viene del cielo para todos los que están escuchando este mensaje, los que están esta noche en este lugar. Disfruten dos minutos, ya nos vamos. Dos minutos tómate ahí para disfrutar del perdón de Dios, para disfrutar sabiendo que Dios te invita esta noche a sembrar en buena tierra, que hay oportunidad aún, que no está todo perdido, que es tiempo de salir adelante, que es tiempo de ir a lo importante. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Padre, yo te pido sabiduría sobre tu pueblo, sobre todos nosotros. Señor, danos sabiduría para sembrar bien. Danos tu gracia, Señor, para recordar estos tres pilares este año. En el nombre de Jesús, para que al terminar este año podamos mirar hacia atrás, el 31 de diciembre, podamos mirar hacia atrás, Señor, y recordar que has sido fiel y que con tu ayuda sembramos bien. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y ahí, antes de terminar, decirle a Dios: Señor, yo soy la semilla, yo me siembro en tus propósitos. Yo me siembro en tus propósitos, Dios. Yo decido sembrarme en este lugar donde nunca, nunca habrá pérdida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos por nuestro nombre. Amén. Amén. Y amén. Abrace a alguien que tiene a su lado.
y estás solo, que el Señor te abrace. Estás solo, hermano. Gloria a Dios. Pónganse de pie y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Nos despedimos de este lugar. Por la gracia del Señor, Dios le bendiga.